Para hallar la fracción de un número, primero bajamos esa fracción un décimo. Ahora, de siempre es multiplicación y ahora el 220. Listo. O acá. Como hay multiplicación, significa que cualquiera de los que están aquí arriba se puede eh, simplificar con el de abajo. En este caso, 220. Es más, se puede dividir exacto. 220 entre 10 es 22. Ahora, ese 22 se multiplica con el que quedó por 1. 22 por 1 sería 22 y esta sería la respuesta.